Hola, hola. Buenas noches a todos. Bienvenidos a los que ya están por acá. Buenas noches. Buenas noches. Bien, vamos a Buenas dar inicio. Noches. A los... Buenas noches, Rudy. Vamos a dar inicio a nuestra sesión, esperando que los compañeros puedan incorporarse lo más pronto posible. Seguramente algún problema, como estamos con, ahorita por lo menos aquí en mi casa está lloviendo bien fuerte. No sé por allá por donde ustedes están, pero aquí está lloviendo súper fuerte, tronando un montón. Ya hubo como este, falsetes ahí de como que se quiere ir la luz. Gracias a Dios yo tengo cargada la computadora ahorita, así que vamos a, a tratar de aprovechar el tiempo por lo mismo, ¿verdad? Que no vaya a hacer que, que tengamos algún problema por ahí de conexión, ya sea de energía o de internet. Déjenme nada más. Eh, corroborar qué ha pasado con los demás compañeros, no vayan a andar en un enlace que no es, porque vi que les mandaron uno. Ahora, no sé si, si, si se metieron ustedes a ese y no vaya a ser el enlace equivocado. Voy a mandar yo el mío, mejor no vaya a ser. Bien. Bueno, ahí van llegando ya. Buenas noches. Hoy sí, vamos a comenzar. Esta es nuestra cuarta sesión de la primera semana del módulo dos. La otra semana nuevamente, ¿verdad? Recordarles que vamos de lunes a jueves, de ocho a nueve siempre, para terminar el módulo 2 y que ustedes puedan tener sin ningún problema su diploma del módulo 1 y del módulo 2. No sé si ya les dieron el diploma del módulo 1. Todavía no, dice Rueda. Ah, pues quizás están esperando que terminen el módulo. Bien, eh, voy a tomar asistencia en un ratito, que ya hace la mayoría. Ahorita vamos a comenzar. Recuerden que ayer terminamos contenido. Hoy vamos con uno nuevo. Voy a compartirles pantalla para que podamos iniciar. Bien. Aquí está, vamos con Inbound Marketing. Esta es prácticamente una metodología, ahorita vamos a platicar un poquito sobre ella. Miren, ahí están poniendo algunos que no van a poder, dice, ingresar. Bien. Vamos a pasar a la conceptualización principal. Miren, fíjense que en esta parte de Inbound Marketing, de hecho les voy a contar que hay un diplomado de 16 horas específicamente de esta metodología. Acá en este curso lo tocamos a grosso modo para que ustedes vayan en contexto con los contenidos que siguen, eh, porque después como hablamos un poco de las campañas de Facebook, de, la, de los objetivos de formar una campaña y todo, por eso es que tenemos que conocer un poco la conceptualización de Inbound Marketing. Entonces vamos a comenzar con qué es el Inbound Marketing. En esta parte podemos decir y conceptualizar que este pues es una metodología que combina, digamos, técnicas de marketing y técnicas de publicidad que no son intrusivas. La palabra intrusiva viene de intruso, ¿verdad? Entonces, en esta parte, estas técnicas no son intrusivas porque tienen la finalidad de contactar con un usuario al principio de su proceso de compra y acompañarle hasta la transacción final sin que el usuario se sienta incómodo, sin que el usuario se sienta invadido. La principal finalidad de esta metodología es contactar eh, con personas que se encuentren en el inicio del proceso de compra de un producto determinado. ¿Por qué dice que no eh, queremos este, como que el cliente se sienta como acosado o que se siente invadido? Porque pareciera mentira, pareciera que una compra digital o en una tienda en línea no el cliente no se va a sentir así, pero sí, si no utilizamos bien las herramientas digitales podemos llegar a ser intrusivos. Entonces la metodología Imbo lo que busca es que sí se le acompañe en el proceso al cliente sin invadir su espacio, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, a partir de aquí se le va acompañando mediante el contenido apropiado para cada una de las fases del proceso de compra y su perfil hasta la transacción final, siempre de forma amigable y posteriormente se le trata de fidelizar. Entonces, por ejemplo, en la primero, antes que nada, antes de continuar con el, con, el, con el tema, tendríamos que estar seguros de cómo funciona el proceso de compra. A ver, si ustedes tienen alguna idea de cuáles son los pasos del proceso de compra, ¿alguien ya ha escuchado? Eh, ¿Cuáles son los pasos del proceso de compra de un cliente? ¿Nadie tiene la idea? Bueno, miren, en el caso del proceso de compra, normalmente en marketing, eh, se dice que hay cinco pasos. El primer paso, y este proceso, quiero que quede claro, que este proceso de compra no lo vive el vendedor, ni el community manager, ni el encargado de las redes sociales, ni el encargado de las páginas web. Ni tampoco el encargado de la tienda en línea, ni el que hace el e-commerce, no. El proceso de la compra lo vive el cliente. El cliente es el que vive el proceso de compra. Todo lo que yo acabo de mencionar, ¿qué es lo que viven? Viven el acompañamiento que le van a dar al proceso y, a, y ellos están en su proceso de venta, en lo que el cliente está en el proceso de compra, ¿verdad? Entonces, para entender un poco la metodología Invo, que dice que le da acompañamiento al cliente, en todo su proceso de compra, tenemos que entender, eh, ok, no hay problema, Víctor. Tenemos que entender cómo funciona el proceso o cómo son sus etapas. Entonces, hay cinco pasos o cinco etapas en las que vi, etapas, le voy a decir etapas mejor. Hay cinco etapas en las que pasa el cliente para llegar como al, al tema final de la compra. La primera etapa es conocida como el reconocimiento de la necesidad la segunda etapa es la búsqueda de información. la tercera etapa es la, evolución, la evaluación, perdón de la información. y la cuarta etapa es la decisión de compra. y la quinta etapa sería el post-compra. cómo funciona cada una de ellas. y aquí quiero que nos vayamos cada uno de nosotros a lo último que hayamos comprado para nosotros. primero reconocemos la necesidad. ¿De qué se trata la necesidad? Bueno, de decir, por ejemplo, yo necesito es unos audífonos porque yo doy clases y mi parlante de la computadora casi no se oye. Entonces, eh, cuando, por ejemplo, quiero escuchar algún video en la noche que todo el mundo está dormido o algo, este, si bien es cierto suena suave, no quiero no quiero tampoco despertar a nadie y prefiero quizás ponerme los audífonos me concentro más para dar las clases puedo escucharle mejor a mis estudiantes porque mi entorno no me estorbaría y empiezo a buscar argumentos para entender que sí estoy reconociendo y que sí tengo una necesidad que son unos audífonos sí tengo fíjense pero no los he cargado pero por darles un ejemplo necesito unos audífonos se llegó a un punto que reconocí mi necesidad Qué pasa después que yo ya digo sí los necesito. Comienzo con la búsqueda de información. ¿En qué consiste la segunda etapa? Ah, bueno, comienzo. Si voy a hacer una compra en línea, comienzo como cliente a investigar en las diferentes empresas o comercios que vendan tecnología y comienzo por las redes sociales, comienzo a ver páginas web, comienzo en el marketplace, etcétera. Comienzo a investigar. Eso se llama búsqueda de información. Y normalmente buscamos tres, cuatro lugares, leemos comentarios, reseñas, vemos precios, colores, especificaciones, características en esa búsqueda. Después que ya hice esa etapa, y aquí estoy hablando del cliente, pero en ese, en ese, en ese proceso hay alguien que ya entró de parte de la compañía, ¿verdad? Hay un vendedor o un asesor virtual que ya está. Eh, porque alguien me tuvo que dar la información de los audífonos en los diferentes lugares que busco, ¿verdad? entonces ya hay alguien ahí atendiendo y ahí voy a la tercera etapa que es como ya tengo la información en las manos, entonces ya comienzo yo a evaluar. ¿Qué evalúo? Precio, eh, especificaciones del producto, si me va a servir para para lo que yo realmente lo necesito, si este eh, si hay formas de pago, digamos, accesibles, si, voy a poder, si me lo van a poder venir a dejar o si me lo, lo tengo que ir a traer, si lo voy a ir a traer si no es muy lejos, y así, y empiezo a evaluar todo eso. Cuando ya encuentro todo lo que más me convenga, entonces yo voy a elegir una de las opciones que investigué, ¿verdad? Entonces paso a la cuarta etapa, que escojo una. Y entonces estoy en la decisión de compra, porque ya escogí mi mejor opción. Entonces compro. Y de ahí paso a la última etapa, que es el postcompra. ¿Por qué les estoy explicando las cinco etapas? Porque, como ahí dice que el Limbo Marketing acompaña en todo el viaje al cliente. En todo este viaje, está un asesor virtual o una, una, o una persona. Detrás de una computadora, si la tienda ha sido en línea, acompañándome en todo el viaje desde que ya me quedo con esa opción. O sea, me empieza a acompañar desde que cotizo, pues, pero me da continuidad si elijo su cotización, ¿verdad? Y comienzo yo como en como ese recorrido, aunque hay algunos asesores que son súper este, perseverantes y aunque ya haya pasado el tiempo, siguen insistiendo hasta que el cliente le dice: No, mire, ya escogí, ya, ya compré, y ahí dejan de, de, de estar en el proceso, digamos. Pero la metodología de busca que en ese acompañamiento no haya invasión. ¿ver? Entonces viene y, y compro. Entonces después ya me quedo con la finalización. ¿Cuál es la finalización? El post-compra, que es unas dos semanas después de haber probado los audífonos, este acompañamiento, esta persona que me dio acompañamiento, para que me pregunte. Cómo me fue con los audífonos, si todo bien, si me cargan bien, si me duran las la suficientes horas, como ellos habían dicho para lo que yo necesito, bla 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 bla. Y ese acompañamiento y esa y ese cierre y esa digamos esa ese fin del viaje es prácticamente como una metodología Imbo, verdad? Este proceso de compra viene siendo parte de la de la metodología Imbo. Ahora. Eh, también hay que entender cuáles son las ventajas del inbound marketing. Y en esta parte, lo que les puedo mencionar yo es que, por ejemplo, <coughs> perdón, ahí estamos. Es, por ejemplo, que el inbound marketing va más allá del marketing digital, ¿verdad? Y entonces, por eso es que proporciona algunas ventajas que son a largo plazo a las empresas que lo ponen en práctica. Dígame, Rudy. Sí, tengo una duda, nada más, ¿qué significa el acrónimo MQL? Mande. El acrónimo MQL, eh, le preguntaba a Liz, ¿qué significa? Ah, esa es parte de los contactos, eh, digamos, significa contactos cualificados de marketing. Ok, bien, fíjese bien. Aquí justamente, ¿verdad? Las ventajas del Limbo Marketing. Es el aumento de estos contactos cualificados de marketing que se representan con el MQL, que es como un crecimiento acumulado. Entonces, acá los multiplica, digamos, aproximadamente un 7 y algo por ciento en un año y por un 9 por ciento en dos años. El aumento, ¿verdad? se espera que así sea, que según el, lo que acabamos de decir que hace la metodología Invo, verdad según el acompañamiento que usted logre. En, con cada cliente, usted puede llegar a, a, a ese crecimiento cualificado que se espera, ¿verdad? De los, de prácticamente, de los contactos que usted va a ir haciendo. Porque, miren, lo que sucede, para, para hablar en palabras sencillas, digámoslo así, eh, estos son como terminología que deben de conocer ustedes en el marketing digital. Pero así a lo, digamos, a los rangers, eh, una de las ventajas del limbo marketing es que si usted está acompañando al cliente en toda la compra el cliente se siente atendido, verdad? Habla, si lo habláramos con el marketing convencional, vea, el cliente se siente atendido, eh, porque usted, él siente que usted personalizó la atención, eh, siente que no es uno más de los clientes y entonces usted está forjando una relación con este cliente, que es lo que es, en teoría cuesta mucho cuando se trata de tiendas en línea, pero no es que sea imposible lograrlo. Entonces, por eso es que dice que una de las ventajas del Limbo Marketing es justamente ese crecimiento, ese aumento en los contactos, porque usted está forjando una relación con el cliente al nivel que lo logra fidelizar, porque eso es lo que busca el Limbo Marketing. Otro ejemplo es que aumenta los registros, ¿verdad? De ese mismo crecimiento acumulado los multiplica por ahí por un casi un 4% en un año y podría ser hasta el 14% en dos años. ¿Por qué? Porque entre más eh, leads o más contactos usted vaya forjando esa relación, su cartera de clientes va creciendo. Entonces, entre más registra clientes, la cartera aumenta más, ¿verdad? Y de ahí está la otra ventaja que, que, tema, que toca aquí la parte de las visitas. Incrementa las visitas que reciben su sitio, vaya, puede ser, hablemos de la página web, hablemos de las redes sociales, si tenemos una página de venta también puede entrar dentro, dentro de esta, dentro, digamos, de este, de esta parte de, de visitas. Entonces, incrementa las visitas que va a recibir en sus diferentes sitios donde usted promocione la, la, eh, la, ¿cómo se llama? el comercio o, el, o su empresa o su negocio. Entonces, ¿cómo lo multiplica? Hasta un 4 y algo por ciento. Puede ser hasta más del 4.5% el primer año y aproximadamente un 24.3% en dos años. Quiere decir que si usted le da continuidad del primer año al segundo, no es que le va a subir otro ciento sino que le sube, o sea, le casi que le, la quinta parte de lo que podría subir en un solo año, pero si usted va constante, si no para, pues, ¿por qué? Porque estos contactos se, se espera que le vayan eh, dando más contactos, además le genera como más vis, vistas en las páginas porque la gente pues lee los comentarios, pone reseñas, y entonces el primer año puede costar ver el aumento, pero de repente de mil usuarios usted no sintió y pasó a cinco mil, porque las redes así funcionan, ¿verdad? Entonces esas son como las ventajas de hacer una buena metodología Invo. De ahí viene la parte en donde habla, por ejemplo, de los activos que proporciona el Limbo Marketing. Ahí les he puesto en pantalla un grafiquito pequeñito ahí para que nos ayude un poco a la explicación. El Limbo Marketing no solo impacta en las visitas, no solo impacta en los registros o no solo impacta en los contactos o en los MQL de una empresa, también le proporciona una serie de activos. La diferencia en la mayoría de acciones eh, promocionales. Eh, por ejemplo, de outbound marketing y de marketing digital que hacen las compañías y que habitualmente este, representan un gasto para las empresas, en el limbo podríamos decir que el dinero que utilizamos es una inversión. Mientras que, digamos, por ejemplo, una campaña de publicidad online entrega unos resultados concretos cuando creamos contenido en el marco, digamos, de una estrategia Invo. O sea, esto queda presente en una, en, digamos, una página web, podría ser. Entonces, el Invo Marketing lo tenemos que ver igual a una inversión, como el gráfico lo representa. Entonces, hay seis activos que se esperan. No sé si los logran ver en la imagen, pero espérenme, si no, le vamos a poner en grandecito. Miren. A ver si se puede, que se me traba cuando lo pongo en grande. Ahí está. El tráfico, los seis activos son tráfico orgánico y social. ¿Qué dijimos que era el tráfico orgánico? Ya lo vimos en la primera, en el primer módulo. Son todas esas estrategias SEM que se aplican en el marketing digital. Otro activo es el alcance que logra tener cuando hacemos esta metodología, cuando, cuando hacemos uso de esta metodología en nuestros comercios. La base de datos. Va incrementando el contenido, también se vuelve un poquito más eh, representativo y relevante para nuestros usuarios. El branding que también hacemos y el tejido de lead nurturing. Ya vamos a ver qué es el lead nurturing, porque hay un tema específico. Ay, perdón, deje de compartir. Hay un tema específico que, que habla de los lead nurturing, ¿verdad? Todos estos contactos. Seguimos acá y entonces acá les muestro elementos del Inbound Marketing. Los elementos son el canal de captación de registros independiente de los medios de pago, la base de datos, los alcances, los contenidos, el branding, el proceso de automatización del marketing, ya enlistados para que entendamos que son parte de los activos. Ahora, ay, espérenme. Permítanme que se me trabó. Ya ven, por eso es que a veces no pongo la pantalla grande porque fíjense que después se me traba la, la lámina. Bien, ahí están los elementos. Aquí podemos decir que, por ejemplo, con el limbo una parte de las acciones ayudan a construir estos elementos que existen y esos tienen, digamos, un valor económico por sí mismos y que además, a diferencia de... Digamos de simples acciones del marketing digital, en el tiempo dan un rendimiento, ¿verdad? Por eso le llaman activos. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del canal de captación de registros independientes de los medios de pago, o sea, al poner en marcha una estrategia de inbound marketing, la empresa es más visible en los buscadores y recibe como estas visitas de los canales orgánicos y de los canales directos. Entonces, ya son canales naturales que se pueden transformar en nuevos clientes potenciales para qué? Para la base de datos y por ende ahí es donde da como valor a la ventaja que habla de, de ese crecimiento de aumento de contactos. Cuando hablamos de la base de datos, la organización genera también una base de datos propia y con registro cualificado, que es lo que hablábamos del MQL, a través de diferentes acciones de inbound se trabaja para que los usuarios acaben convirtiendo a registros de la base de datos. Entonces todos los esfuerzos que sirven para conseguir tráfico resultan en la construcción de una base de datos que por supuesto se espera que con el tiempo vaya aumentando en volumen. En el alcance, los contenidos de la compañía llegan a un público más amplio y se crea una comunidad alrededor de la marca. Aquí es donde a veces por eso que entra el community Manager, porque él es como el encargado de mantener a esta comunidad. Entonces, se logra un mayor alcance que aumente el valor de la empresa y su visibilidad. También está el branding, eh, perdón, el contenido. Aquí la empresa genera contenido que la posicionan como experta en su sector y que posteriormente puede comercializar. Entonces, al crecer eh, y al crear contenido de forma progresiva, Quizás el efecto no se vea tan claro, pero hay compañías que durante muchos años han estado creando contenido que no utilizaban, por ejemplo. Entonces, esto es algo bastante común en algunos sectores. Fíjense que justo hoy yo, yo estoy capacitando en las mañanas a unas, a unas mujeres de diferentes edades que van para eh, dependientes de farmacia, le llaman en la farmacia San Nicolás. Así le llaman a la plaza, pero realmente ahora son asesores de venta. Entonces, por ejemplo, en este rubro farmacéutico, en donde digamos los visitadores médicos, por ejemplo, y las compañías que sí disponen de este contenido que no está abierto al público, pero que al subirlo a la red en muy poco tiempo, le da un gran rendimiento. Es decir, el tráfico que le genera este contenido y que no debe confundirse con el tráfico orgánico, aunque estén relacionados, tienen mucho valor por sí mismo. Entonces, hay compañías, de hecho, que deciden comprar contenido de calidad de un blog y luego optimizarlo para impulsar su tráfico orgánico. Entonces, en este sector farmacéutico, por ejemplo, antes no le daban como mucho uso al tema de las redes sociales era bien tradicional, todavía sigue, pero ahora ya se preocupan un poquito más los laboratorios, vaya, hablemos de los laboratorios, de poder tener como sus páginas bien alimentadas para que puedan de repente hasta sus mismos asesores, que en este caso son sus visitadores médicos, puedan también eh, tener acceso a esta información y poderla trasladar de la mejor manera a su cliente final, que son, digamos, los médicos en este caso. ¿verdad? Entonces... El tema de los contenidos, todos los sitios web deben de tener un contenido que brinde una información relevante para sus usuarios, no solo el muy producto como tal, es decir, el muy catálogo del producto y ahí murió, vean, no. Por eso es que mucha gente piensa que el tema de las redes sociales y los sitios es poner una foto, explicar qué es y que eso es marketing digital y no es así, va más allá, ver marketing digital va más allá por eso habla mucho de esta metodología de ahí cuando se refiere al branding aquí pues lo que se busca es mejorar la imagen de la marca de la compañía entonces podría ser gracias a una campaña de Invo, una marca pues puede tener más interacciones eh, más impactos publicitarios y así va, se va haciendo más conocida y consigue atraer clientes potenciales de ahí, cuando habla el proceso de automatización del marketing, ya se trata como del activo más complejo y no aparece hasta que no se ponen en marcha procesos de automatización del marketing y uno de los pilares del limbo ¿verdad? A partir de ese momento, digamos que una organización cuenta con un entramado de procesos automatizados que le van asegurando la obtención de leads cualificados o clientes. ¿Qué son los leads? los contactos, por eso al final dice, o clientes, ¿verdad? Ahora, también está cómo funciona. Aquí les pongo, por ejemplo, cómo funciona el inbound marketing. Creo que por acá les puedo mostrar algo antes de explicar un poquito, déjenme ver. Acá les voy a poner un videito que tengo acá de material de apoyo. Permítanme, vamos a ver si lo puedo poner por aquí en una paginita. para que vean cómo funciona. Tengo un poquito lento el internet, no sé si es por lo mismo del clima. que este es. Permítanme. Ya se los pongo, que se me trabó. Es que no sé si el internet es o qué es. permite. Creo que sí. Ahorita voy a ponérselos. Ahí me levantan el pulgarcito si acaso no lo escuchan. O si lo escuchan, vean por aquí. Si se escucha bien, ahí me dan un like. Vamos a ver. Hay varios videos sobre la metodología, pero digamos que ese es de los más cortitos y que lo explica bastante bien. Acá se los pongo. ¿Cómo funciona Limba a nivel Te metodológico? Escucha. Pues debemos empezar por el proceso de compra. Este es un tema que en nuestros vídeos y en nuestros artículos hablamos mucho de él. Rápidamente, para refrescarlo muy rápido, sería el proceso a través del cual los, los consumidores compramos. Son los procesos de decisión, el momento de darnos cuenta, de investigación, decisión y acción. Y esto tiene mucho que ver, la manera en cómo vivimos este proceso de compra, con el momento actual. Gracias a la tecnología que tenemos, Internet, los buscadores, las apps, lo que sea, utilizamos los e-commerce realizamos los procesos de investigación para acabar comprando. Y el mercado lo que ha hecho ha sido adaptarse a estos cambios que hemos vivido, poco a poco. Y realmente el inbound lo que hizo fue nacer como una respuesta a estos cambios de hábito del proceso de compra. De modo que el proceso de venta, que por esto nosotros decimos que el inbound marketing o el inbound en general es el nuevo proceso de venta, porque es la adaptación a los cambios que ha habido en el mercado. ¿Qué forma tendrían? Pues... Gracias también a Internet, a los buscadores, a las apps, a los e-commerce, etc., tenemos la capacidad de ahora poder hacer llegar contenido de todo tipo, desde contenido informativo a contenido promocional, de cualquier tipo. De modo que podemos hacer llegar el contenido adecuado en el momento adecuado. ¿Y esto cómo se hace? Pues a nivel práctico, ¿cómo, cómo lo hacemos? Pues lo primero que hacemos es montamos estrategias de atracción. ¿Y qué son estrategias de atracción? Pues es crear contenido que publicamos en nuestras páginas web y las redes sociales y también en otros portales. Y que con el tiempo pues, se indexan con los buscadores, los usuarios los comparten y no se acaba generando tráfico. De modo que si lo hacemos bien, tenemos curvas de aceleración de tráfico, cada vez tenemos más tráfico. Pero también, y muy importante, y aunque quizá al principio, cuando se empezó a hablar del inbound, se diferenciaba mucho de lo que eran todo, todos los procesos de atracción, pues, quizá más amables, y se separaban mucho de lo que eran los más invasivos, como podría ser pues, la publicidad tradicional, desde hace mucho tiempo ya, eh, aplicamos estas acciones en nuestros proyectos. De modo que también hablamos de atracción. O sea, de lo que se trata es, sí que es necesario que hayan acciones de atracción para que realmente estos proyectos sean rendibles a largo plazo y funcionen bien, pero, ¿por qué no?, trabajar la atracción. Y aquí podemos trabajar el SEM, el Facebook Ads, podemos trabajar uh, Instagram, podemos trabajar anuncios en televisión, en radio, donde sea, donde la gente que está escuchando y consumiendo esos contenidos acaban llegando a la página web y entonces aquí los convertimos. O sea, de lo que se trata es de cómo generamos tracción o atracción a nuestra página web. Por lo tanto, fijaros de qué manera eh, definimos el Inbound. Al final, es una metodología totalmente global y estratégica. De hecho, no es ni una metodología, es una manera de hacer marketing. Donde, cuando hemos sido capaces de generar esa atracción, esa atracción, ponemos en nuestra página web... Acciones para poder convertir, para poder cazar, para poder llevar a nuestra base de datos los usuarios. Y esto lo hacemos a través de contenidos normalmente o a través de piezas interesantes, ya puede ser, pues, lo que sé, desde un ebook a un webinar um, o puede ser, por ejemplo, una oferta de cualquier tipo, un regalo, un ordenador, una tablet. Pero cualquier acción que te permita convertir, entonces, en el momento que tenemos ese registro... Um, y no lo llamo lead por, por, por una serie de temas, para no, llegar a, no, no entrar en confusiones. Normalmente la palabra lead la entendemos como alguien que está justo antes de comprar. Eh, cuando hablamos de registros normalmente, hablamos de leads que están en las fases anteriores, aunque esta conversión se puede dar a diferentes niveles del, del funnel. ¿eh? Entonces, cuando lo tenemos, empezamos con un proceso educativo. ¿Y esto cómo se hace? Pues se puede hacer a través de uh, estrategias de automatización del marketing, pero también se puede hacer a través de estrategias de retargeting, uh, incluso a través de estrategias de mm, personalización de nuestra página web. Es decir, como podemos hacer seguimiento de qué es lo que ha visitado y dónde está nuestro usuario gracias a la tecnología uh, y las cookies, pues podemos hacer que una persona que está en esta fase, luego cuando sale a navegar por ahí, se encuentre con contenidos que le permiten hacer avanzar en este proceso del funnel. Este proceso de compra. ¿vale? Y finalmente llega un momento en que entramos en la fase de cierre, que en aquellos casos que son B2B o también B2C que requiere teleoperación o una visita, empieza todo lo que llamamos el inbound sales. Pero esto no se acaba aquí, o sea, esto continúa y continúa. ¿De qué manera? Pues que oye, en el momento en que cerramos un cliente, si podemos queremos que continúe con nosotros de modo que aquí continúa toda la parte de fidelización, de cross selling, de upselling y todo esto se hace a través del marketing relacionado inbound. Al final, todo es inbound. ¿eh? Pero marketing relacional inbound, ¿qué sería? Pues sería básicamente todos los procesos automatizados que podemos hacer para que aquellos clientes que ya los tenemos, que han estado en nuestra base de datos, ¿cómo conseguimos que nos vuelvan a comprar, que amplíen, que, que hagan ampliaciones en, en nuestros servicios o incluso que estén satisfechos solamente con el contenido que les entregamos? Al final, lo que venimos a decir es que la metodología del inbound es una metodología muy amplia en la que en realidad abordamos desde el primer momento, desde el primer momento en que alguien tuvo una necesidad y hizo una búsqueda y encontró nuestro contenido, hasta el día, que aquí podríamos añadir una manita, que al final sería cuando el usuario, el particular nos dice, o, o la empresa incluso nos dice, adiós para siempre. ¿Mm? Por lo tanto, también lo que estamos diciendo es que al final el inbound nos permite trabajar no solo el proceso de compra, sino todo el Customer Journey. Desde el primer momento hasta el momento que nos dicen adiós para siempre. Pues bien, esto sería lo que decimos, cómo funciona el inbound, pero no solo en el marketing sino también en las ventas, incluso en el marketing relacional. Otra manera de explicarlo, representarlo de esta manera. Esto sería el proceso de compra y esto sería el funnel de una compañía, el embudo, donde está toda la base de datos, ¿eh? donde normalmente pues hay una parte más ancha que sería toda la base de datos que quizá no está tan preparada para comprar. Esto es un proyecto de inbound. ¿eh? Y eh, a medida que nos acercamos a la parte transaccional, pues es más pequeño. De hecho, esto tendría una forma mucho más, mucho más así. ¿eh? Um, y se puede explicar así, porque en realidad lo que vamos a hacer es utilizar todas las herramientas de atracción y tracción que están a nuestra disposición. Pues, por ejemplo, atracción, que podría ser? Pues yo qué sé, todo el tráfico que conseguimos a través de las redes sociales, uh, orgánicamente, también todo el tráfico que conseguimos a través de los buscadores orgánicamente, pero también, ¿por qué no? ...si está a nuestra disposición... ...todas las acciones de marketing promocional... ...como la televisión, el pay per click, el social ads... ...todas estas, todas estas técnicas nos van a permitir... ...nos van a permitir... Um, ...captar más base de datos... ...y a partir de aquí vamos a poderla cualificar... ...y acabar vendiendo... ...de modo que en el momento en que... Todo este tráfico lo convertimos y lo entramos en la base de datos. Vamos a tener que hacer trabajos de scoring para poder saber quién está más cualificado y menos cualificado, porque a cada una de las personas que tenemos en la base de datos le vamos a ofrecer contenidos de diferente tipología. No es lo mismo una persona que está al principio de un proceso de compra y que aún está en una fase de consideración que una persona que está a punto de comprar y que lo que necesita es información para realmente tomar una decisión de a quién le va a comprar. Bien, si quieren, aquí les voy a compartir el enlace por si lo quieren ver de nuevo. Miren, a mí me encanta cómo lo explica él, porque como lo hace con dibujitos es a veces más entendible. Sí ocupa bastante terminología eh, técnica, pero la verdad es que eh, la explicación es bien clara, cómo funciona. Sin embargo, acá les voy a mostrar en pantalla otra parte de esto. Ahí estamos. En esta parte. Entonces, aquí básicamente el mercado se ha ido adaptando a estos cambios que hemos visto, ¿verdad? Poco a poco. Y de la misma forma, eh, podríamos decir que el origen inbound marketing es como la respuesta adaptativa a los cambios en este proceso de compra. O sea que este proceso no solo representa el modo en que los consumidores compramos, sino que refleja también como el proceso de decisión y la manera que vivimos cada fase. Desde la identificación de la necesidad hasta la adquisición de un producto y un contrato de un servicio. Entonces, el proceso de compra tiene que ver, eh, digamos, con ese momento actual y cómo la forma en que usamos las apps, como decía él, el Internet, los e-commerce, para investigar, decidir y comprar, pero también con la manera en que, gracias al Internet, a las apps, a los buscadores y a todos los e-commerce, las empresas tenemos como esa capacidad de poder hacer llegar ahora. Contenido de todo tipo, de, digamos, del informativo, del promocional, como él decía, adecuado como al momento, como a la circunstancia y al tipo de cliente. ¿verdad? Para ello es que se recurre al Limbo Marketing. También está la parte de la diferencia, ¿verdad?, entre el Limbo Marketing y el outbound, el outbound Marketing. Aquí le voy a poder permitir. Saben que ya vi antes, antes de seguir con esta, con esta lámina. Ya vi que está la mayoría y de verdad que mejor voy a tomar asistencia. No vaya a hacer que algo suceda ahí con el tema de, del clima. Permítanme un momentito, ya les tomo, ya les tomo. Eh, me dicen su nombre, los que puedan abrir el micrófono y los que no. Me ponen presente en el chat. Hoy estamos viernes veintiuno. Carmen María, Carmen María, Clarisa Alejandra, presente. Gracias. Dalia Dolores. Dalia Dolores. Aquí está, ya la vi, ya la vi, Dalia. Si no me pueden contestar, me ponen presente, porfa, en el chat. David Giovanni. David Giovanni. Ah, ok, ok, Dalia. David, David. No está David ahora, ¿verdad? Ah, como no, hay arriba. David, eh, me, me ponen, por favor, me contestan porque me estoy cambiando de pantalla y así me tardo más. Diana Michelle Barahona. Diana Michelle Barahona. Hazel Yamilet Salguero. Hazel Jamilet Salguero, Larisa Rachel Pereira, Larisa Marjorie Lissette, presente. Gracias, Naomi Alexandra. Presente. Gracias. Naomi Vanessa. Presente. Patricia Gabriela. Presente. Raquel Azucena. Ruth Henry. Presente. Tania Magali. Presente. Víctor Daniel. ¿también? Presente. William Ulises. Presente. Gracias. Bien, okay, quiero ver quiénes me pusieron aquí. Carmen, ahí está. Solo dos me pusieron presente. Bien. Ah, me faltó entonces Diana Michelle, Dina Ruth, Hazel y Larisa, que no contestaron y no pusieron presente tampoco. L uh, disculpe, sí estoy, nada más que no me mencionó. Ah, vaya. Yo, yo, sí, yo sí la mencioné, pero creo que no me escuchó, o no sé, me la salté, ya no me acuerdo. Bien, Dina, ya se la puse. Bien, seguimos. Ya solo me quedaron pendientes Diana Michelle, Hazel Yamilet y Larisa Pereira. Voy a mostrar pantalla para que continuemos acá. Voy con las diferencias entre Inbound Marketing y Adbound Marketing. Miren, eh, ambos son considerados conceptos que son muy eh, necesarios dentro del marketing digital. El inbound marketing y el outbound marketing se considera que no son, digamos, dos conceptos que están muy excluyentes o alejados, ya que forman parte de un mismo conjunto de acciones. Es decir, digamos que existen algunas diferencias básicas, pero no es que uno no se, no se integre con el otro, que no vayan como... De la mano, digámoslo así. El outbound marketing utiliza medios tradicionales para alcanzar a sus clientes, como puede ser como la radio. Imagínense, en el marketing tradicional, ¿qué íbamos a andar nosotros oyendo de outbound marketing hace 10 años? Y fíjense que el outbound marketing realmente busca alcanzar a sus clientes por los medios tradicionales, como la radio, la televisión, el periódico. Y el inbound marketing emplea más medios digitales, como lo decía el facilitador en su video, ¿verdad? Como los blogs, como las redes sociales, como los buscadores, las apps, etc. El inbound también, fíjense que el inbound marketing se centra mayoritariamente en la marca y el Inbox, no, el inbound se centra en el usuario, en el cliente potencial. Entonces, mientras que el inbound marketing la comunicación, digamos, es unidireccional, que también lo vimos en, en el módulo 1. Debido a los medios que emplea el inbound marketing, hay como un poquito más de interacción con, con la comunicación porque viene siendo bidireccional. Entonces, aquí, digamos, se hace realidad o se comprueba cuando vimos el versus allá por el módulo 1 que vimos el versus del marketing tradicional o convencional versus el marketing digital. Las campañas de auto marketing también suelen ser más masivas y dirigidas a un gran público, mientras que las campañas de inbound marketing suelen ser más segmentadas y dirigidas a un público objetivo. Ayer vimos el público objetivo, o sea, a ese trocito de pastel que ya se identificó que son las mujeres u hombres de tal edad tal edad con un nivel socioeconómico de tal tal y que les gusta tal cosa específica, verdad? Entonces es más personalizado el limbo mark. Esas son algunas diferencias. Ahora las etapas del limbo de la metodología limbo que diga aquí, va, aquí son cuatro etapas: la atracción, la conversión, la educación, el cierre y la fidelización estas cuatro etapas corresponden a todo ese proceso de compra del usuario que decía el facilitador cuando habla de atracción a través de distintas técnicas de marketing y venta la publicidad como el marketing de contenido las redes sociales el seo los eventos se atraen y se dirige a un usuario es una página web con información que sea útil para conocer y entender su necesidad Digamos que para esto es preciso como diseñar estrategias de atracción que se articulan en torno al contenido creado, que se va a publicar en la web, en el blog, en las redes, etc. Y también en otros portales, ¿verdad? Y que con el tiempo se indexa con los buscadores. Eso también lo decía este señor en el video, ¿verdad? Buscan la, de, la, que se indexen. Ahora, este contenido es consumido por los usuarios que lo comparten y se acaba generando entonces más tráfico, porque los mismos usuarios comparten el contenido porque les ha gustado. Entonces, cuando se plantea de forma correcta, podemos conseguir, eh, se puede conseguir como esas curvas de aceleración de tráfico. Y esta aceleración no solo se logra aplicando los procesos de atracción. Más llamativos, más amables, vea, eh, sino que eh, ya se empezó a hablar más de inbound Marketing y también porque se fue viendo el resultado de la aplicación ya combinada, ¿verdad? Entonces, eh, lo que se busca o lo que genera es tracción como el sen, como las Facebook ads, anuncios en televisión o radio que también se puedan emplear en proyectos de InvoMarketing, marketing, es decir, que también se pueda subir el material que se está publicando en la radio o las pautas, en, 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 las pautas de radio o los anuncios en la tele que también se puedan eh, que emplear en proyectos que se estén haciendo en inbo marketing y en los otros sitios. Cuando habla de conversión esta fase ya consiste en la puesta en marcha de proceso y técnicas ya para convertir las visitas que recibe una página web en registros para la base de datos de la empresa. Para esto se le ofrecen contenidos que sean relevantes y que sean personalizados al usuario, o sea, al buyer persona, que podrá, digamos, de repente descargar a cambio de rellenar un formulario con sus datos. Así, digamos, cuando hemos sido capaces de generar esa atracción a, y, y a la web, Iniciamos acciones que nos permitan conseguir que los usuarios descarguen contenido que sea más relevante, más complejo a cambio de sus datos y que, y que se conviertan a registros de la base de datos de la empresa. Y hay algunos formatos que nos pueden servir, ¿verdad? Como los webinars, los videos, los chelics, algunas plantillas, etc. Los ebooks también nos pueden servir. Después hablamos de la otra etapa, que es la educación. Digamos que tras haber convertido, los usuarios, los usuarios ya reciben a través del correo electrónico información útil para cada una de las fases de su proceso de compra. Entonces, para poder realizarlo, las empresas se sirven de técnicas ya de automatización del marketing y concretamente usan las dos que mencionaba el, el facilitador en el video, el lead scoring y el lead nurturing, aunque él mencionó también el upselling, pero ya vamos a ir viendo esa parte. Veamos entonces, el lead scoring hace referencia a la valoración del nivel de cualificación de los leads, es decir, hasta qué punto es posible saber qué contactos son los que están más cerca de formalizar una compra. En otras palabras, es lo que permite medir la temperatura de un contacto respecto a su intención de adquirir un producto o servicio y al mismo tiempo de saber cómo evoluciona la postura de este cliente potencial dentro de, del sitio que esté usando para comprar. Cuando hablamos ya del nurturing es aquel proceso ya que permite entregar por correo electrónico y de forma automatizada ya contenidos personalizados en función de la fase del ciclo de compra del usuario, su perfil y su comportamiento. Porque como ya nos rellenó formularios ya podemos ir por ese lado. Además de esas estrategias de automatización del marketing en esta fase también se puede aplicar estrategias eh, de retergo y estrategias de personalización de los contenidos y elementos también de una web. Entonces, gracias a toda esta tecnología y a las cookies, como decía este señor, podemos hacer un seguimiento de lo que ha visitado el usuario y dónde está. Entonces esto nos permite orientar el tipo de contenidos de ofertas y de acciones a las que se expone cada persona que visita nuestra web. Digamos que de este modo nos vamos a asegurar que cuando siga navegando por internet, se encuentre con contenido que le permita avanzar en su proceso de compra. Imagínese uno ni enterado, dice. Aquí ahorita están todos ¡Ah! Para eso sirven las cookies. Realmente las cookies usted le tiene, si usted las acepta si sí acepto verlas o si sí acepto que me salgan, ¿verdad? o que tenerlas ahí es precisamente por eso, porque es una forma de mantener vigilado al cliente, digámoslo así. Ahora, Después viene la otra etapa, que es el cierre y la fidelización. Digamos que llega un momento, finalmente llega un momento en que entramos en una fase de cierre, que es donde empieza el invoz sales, ya la venta. Pero el inbo marketing no solo se orienta a conseguir clientes finales, también se centra en otros aspectos. Entre algunos, digamos que puede ser mantener a los clientes satisfechos, eh, ofrecer información que pueda resultar útil para el cliente cuidar digamos de aquellos registros que pese a que nunca llegarán a ser clientes, por ejemplo, por falta de poder adquisitivo, puede ser siguen todas las novedades de mi marca y por lo tanto, digamos que pueden convertirse en prescriptores de la misma en internet. El marketing relacional inbound nos permite también lograr que el cliente siga con nosotros a través del cross selling, que es lo que mencionaba el facilitador, y del upselling y la fidelización o lo que es lo mismo, digamos, todos los procesos automatizados que podemos utilizar para conseguir que los clientes que están en nuestra base de datos nos vuelvan a comprar, que hagan amplia ampliaciones en nuestros servicios y que estén satisfechos con el contenido que se les está entregando. Entonces, la metodología Invo Marketing es amplia, es bien amplia, fíjense, y nos permite abordar desde el momento en que algún eh, alguien tuvo, digamos, una necesidad y llevó a cabo la primera interacción con nuestro contenido hasta el día que esta persona finalmente ya termina su proceso y nos dice adiós, como decía este muchacho. Ahora, eh, digamos que ya se plantea desde el proceso de compra del usuario o desde el embudo de marketing que él hasta hizo el dibujito, ¿verdad? que dijo él todavía, es un poquito más para acá, dijo él, pero hizo un poco cuadrado. ¿verdad? Entonces ya se plantea desde el proceso de compra del usuario o desde este embudo de marketing. Entonces, el trabajo que se hace primero utilizando herramientas de tracción y atracción para conseguir captar tráfico orgánicamente, eh, aplicando acciones de marketing promocional y después poniendo en práctica todas las técnicas que nos van a permitir ya cualificar y educar a los registros de la base de datos sobre quienes nosotros vamos a aplicar todos estos trabajos de scoring. Eh, entonces, eso ya es como el limbo. Y gracias, digamos, al Inbound marketing ya podemos saber lo que cada persona necesita en cada momento y darse. En función de si ese si es registro o líder está más o menos cualificado. Así cada una de estas personas que tenemos en la base de datos le ofrecemos contenido de diferente tipo según la fase del proceso de compra en que esto se encuentre. Digamos, ya para ir cerrando las estrategias de inbound marketing que se necesitan eh, entran en todas estas fases ¿verdad? acá ay, espérenme. acá por ejemplo le, la última fase fíjense le ponen como eh, fíjense bien la primera fase de atracción acá cuando habla de estrategias maneja la, la misma fase de atracción que en la lámina anterior de las etapas cuando habla de fase de conversión se refiere a esta parte cuando habla de educación, fase de educación se refiere a esta misma. Y aquí abajo, ya en la analítica de resultados, básicamente en la fase de cierre y de fidelización también. Entonces, esa parte de las estrategias son sus fases, ¿verdad? Así que cada una de ellas, pues, tiene su explicación. Incluso fíjense que en la de conversión entra mucho el tema de los llamados a la acción, ¿verdad? Los call to action que le llaman o los CTA. En normalmente en un formato de texto o botón que llame la atención e incite a los usuarios a realizar una acción concreta, eso ayuda mucho a la fase de conversión, aquí es donde los, los landing page o las páginas de destino eh, en las que los usuarios también podrían descargarse el contenido que les hemos ofrecido en los call to action para rellenar formularios, por supuesto en el que solicitamos una serie de datos y que hará que pasen a formar parte de nuestra base de datos, eso también nos puede ayudar en la fase de conversión de ahí, eh, digamos que para lo del tema de la analítica de resultados, que tiene mucho que ver con el cierre y la fidelización, esta es la parte importante también del limbo marketing, aunque no una fase propiamente. ¿verdad? Entonces, eh, digamos que es muy importante que seamos conscientes de cómo están funcionando las acciones que hemos puesto en marcha para poder mejorar de manera constante. Para esto, digamos que podemos analizar la evolución de diferentes métricas. Qué es lo que se puede tomar en cuenta en la analítica de resultados. Que se puede, obviamente, se puede sacar este dato partiendo de los cierres que se hicieron. Pero qué es lo que podemos medir: la captación de visitas por canales, la captación de leads por canales, evolución de los leads cualificados, clientes genera, eh, generados por canales. Eh, digamos los ratios de conversión entre cada uno de los estadios del usuario, etcétera, y de ahí para cerrar la última lámina los resultados del limbo. ¿Cuáles son los resultados de hacer realmente Invo marketing? Como le como mencioné arriba en las ventajas, aumentar básicamente estos contactos, ¿verdad? Que son los MQL, los contactos cualificados de marketing de una empresa, aumentar los registros de una empresa que son los leads, ¿verdad? Y el incrementar las visitas que recibe en la página web o el sitio que estemos utilizando. Básicamente, arriba los habíamos mencionado como ventajas, pero esos son los resultados que se obtienen de la metodología INVO. Entonces, por eso es que la metodología INVO se, se digamos, que es casi que primordial que en el marketing digital se aplique. Es por eso que yo les decía. Fíjense que en el otro curso, ¿verdad? En el otro curso de Inbound Marketing, eh, aquí les expliqué así como a lo, a lo veloz, pero realmente hay un curso específico solo de esta metodología. Y ahí eh, ya dentro del, de, digamos, del curso, ya lo que, aparte de que aquí ustedes ya llevan como un, uno, una conceptualización, ya en, la, en el propio curso que se llama Invo marketing ahí ya se mira se ve obviamente la parte introductoria que es el limbo verdad eh, que es el limbo marketing los conceptos claves del limbo marketing se y hace ven las fases que lo hemos visto estas tres cosas en una sola presentación ahorita pero ahí se toca una cosa por por hora o sea, es decir que es el limbo marketing una hora que los conceptos claves del inbound marketing, que hay un montón que no se los dije, que son eh, una hora más, aquí ya, ya casi que explica cada concepto de todas las palabras que han oído ahora, que son los leads, que son el upselling, que es el cross-selling, que es el MQL son todos esos conceptos de esas palabras que de repente como, como dijo Rudy vea qué significa MQL ¿verdad? que de repente nos pueden dejar como más más qué ondas ahí vea y eso cómo se come entonces en este diplomado en el de Imbo se explican todos esos conceptos clave después se explican las fases una por una que es la que acabamos de explicar ya un poquito más amplias y ya después como en la cuarta sesión se empieza a ver todas las estrategias de marketing ya de contenido. Después se pasa a una segunda sección de, de la misma, del mismo curso ya como la segunda semana y se empieza a ver los lo, lo blogging. Como aquí ya vimos las claves, las, la, los conceptos claves, ya cuando llegamos a blogging ya sabemos más o menos qué es. Se habla de los keywords, que son como las palabras claves. Se habla de los incentivos, de los clics con las llamadas de acción. Se habla del social media marketing, del de marketing conversacional, que también se habla del marketing relacional, que mencionó el facilitador ahí. Se especifica todo lo del nurturing se habla del smart marketing y de acciones también de Inbox Ale, verdad para conocer. Fíjense que ese curso tiene 16 horas, pero solo son 13 temas, porque hay contenidos que abarcan hasta dos horas. De tan amplios que son, para conocer mejor todo acerca de Invo Marketing. Si los invitan a que lleven este curso, yo se los recomiendo un mil. O sea, no solo lo doy yo, a veces lo da alguien más, pero todos manejamos las mismas unidades y contenido. ¿verdad? Entonces, yo les recomiendo que si los invitan a, a, a cursarlo, aprovechen y lo lleven. La verdad es que les va a funcionar un montón. Bien, fíjense que para el día lunes ya deberíamos de estar empezando la sección 2 del módulo 2, pero nos quedó pendiente eh, ver un poquito sobre, ya les digo, eh, ya terminamos el tema de las metodologías e INVO, pero teníamos que ver un poco sobre, ah, pero este tema ya no va a, a, con INVO, sino que teníamos que estudiar métodos de medición de retorno de inversión. Entonces, el día lunes vamos a comenzar con este tema y vamos a continuar con eh, el tema 13, que ese es el 12, el que vamos a ver el lunes, pero esperando que lo podamos ver en media hora porque no es tan largo y que podamos abordar un poco sobre las campañas Invo, que ya no nos va a costar porque ya vimos la parte, digamos, introductoria, entre comillas. Y así el martes ya estaríamos viendo la estructura de una campaña publicitaria específicamente en Facebook. Y el miércoles estaríamos viendo cómo se identifican los objetivos de estas campañas. Y ya el jueves, que estaríamos finalizando el curso y el módulo 2, estaríamos viendo el lanzamiento de una campaña y los procesos de conversión. Y ahí básicamente estaríamos terminando toda la temática que requiere el curso de marketing digital para que usted pueda tener sus dos certificados sin problema. Así que eso sería lo que estaríamos estudiando toda la otra semana para que descansen sábado y domingo, estimados. Y nada más recordarles nuevamente la importancia de hacer los laboratorios. Yo les voy a compartir la presentación número 12 de los métodos de, eh, de retorno de inversión para que ustedes puedan leerla por si acaso. Eh, les sale alguna pregunta en el examen para los que no lo han hecho, les pueda servir. Sin embargo, el material que se les pasó ayer, que son los manuales, ahí está todo lo que se desarrolla en presentación. En presentación va más reducido porque la, se amplía con la explicación del facilitador, pero en el manual va desarrollado todo el contenido. Así que si ya lo hicieron, no hay problema. Si leyeron y, y se respaldaron de ahí, no hay ningún problema. Sin embargo, yo les voy a pasar la presentación para que la tengan y si la pueden leer para el lunes, pues magnífico, ¿verdad? Bien, preguntas. Ah, ya son las nueve y dos, no me había fijado. Dígame, Rudy. Sí. Um, si se puede medir, ¿verdad?, la temperatura con los cookies en las páginas web. ¿Cómo se mediría la temperatura de un cliente? el estado de un cliente o el proceso de un cliente en las redes sociales. ¿Cómo, cómo, perdón? No le escuché bien su pregunta. Ok. Um, Ustedes dicen que eh, la, se puede medir la temperatura de un cliente, o sea, si, si está listo ya para comprar o si sigue en negociación, de acuerdo a, a los cookies en las páginas web. Pero, ¿cómo lo podríamos medir en las redes sociales? Ah, en las redes sociales. Vaya, miren, como ahí va a depender mucho del acompañamiento que se le esté dando al cliente, Rudy. Aquí el tema de, por ejemplo, en las redes sociales, digamos que es un poquito más complicado porque ahí lo que, lo que es más fácil es como lograr bien la segmentación por todos los algoritmos que las redes mantienen. Pero a la hora del proceso de compra, como no es una tienda en línea, ¿verdad? es un poquito más difícil. Ahí básicamente dependerá del, del canal que usted ocupe para dar el cierre por, de la venta, ¿verdad? porque en el Facebook no, ni siquiera en Marketplace se puede comprar. O sea, es decir, comprar me refiero a apretar un botón y poder pagar, ¿verdad? sino que siempre termina como con la parte convencional, podría decir la palabra que termina entregando a alguien en la puerta de la casa de alguien y usted pagando, vea. No hay forma de que usted haga una compra en línea por medio de Facebook o de Marketplace. Entonces, para poder medir la temperatura, como decimos, es básicamente cuando logramos el cierre, ya sea convencional o, o digamos, y solamente haciendo el cierre así, porque... No hay forma porque no está comprando en la red. O sea, está en la red es el canal que le sirve a él para que le den la información, para elegir el producto que va a comprar, pero al final termina siendo una interacción con el, con el mismo asesor virtual, digamos, que lo está atendiendo en las redes y termina pagando de una manera tradicional, como podría ser ya sea pago contra entrega. Porque es bien difícil que alguien entregue producto, que alguien haga una transacción bancaria si no hay un producto tangible, ¿verdad? A menos que conozcan a la persona con la que está haciendo el negocio. ¿verdad? En cambio, cuando hablamos de un sitio web o una app, como decía el facilitador, o una tienda en línea, es fácil de medir porque se va haciendo como el proceso de compra que primero que el que meta el producto al carrito, ¿verdad? Ahí uno ya va viendo, ah, vamos, ya, ya metió producto, ¿verdad? Después que llega a la parte en donde ya le da el botón, ¿verdad? Estos botones que le llaman los call to action, en donde ya eh, que tienen que ser supervisibles y llamativos, en donde el cliente ya le da pagar, ¿verdad? O, o digamos empieza a meter la tarjeta de crédito, ¿verdad? ahí porque antes de pagar metemos los datos, ¿verdad? empieza a meter la tarjeta de crédito, ¿cómo va a ser la forma de, de de envío, o sea, eh, o si va a, ser, va, por ejemplo, si fuera en el super selecto, ellos tienen como la, la compra express, el retiro en sala y el domicilio normal que le llega al día siguiente, el express le llega en dos horas, el normal le llega el día siguiente y el retiro en sala que es el día siguiente, puede ser el mismo día, si hace la compra a las siete de la mañana, el retiro le puede salir el mismo día a las cuatro de la tarde, entonces estos tres, tienen un generador de, de, de compra que en ese caso va midiéndose por medio de lo que usted como cliente va metiendo todo el producto al carrito entonces los que están atrás de la plataforma están viendo entre más mete el cliente más está, más cerca está de, de de comprar verdad y ya después que pasa la pantalla en donde usted ya terminó todo el pedido a elegir qué sucursal eh, Normalmente uno ya empieza a ver el producto desde la sala que va a comprar, ¿verdad? Pero después ya empieza, ya hay un botoncito ahí que le dice que ponga si va a ser retiro en sala, domicilio o express. De, ya cuando usted pone ese botón, ahí usted ya va midiendo, este cliente ya va a comprar, ya va a comprar. O sea, por lo único que puede abandonar el carrito es porque se le fue el internet, se le acabaron los datos, se fue la energía, se le descargó el teléfono o porque de verdad se puso a hacer otra cosa. Y entonces se tardó. Entonces, pero ahí está, pero ahí es donde viene lo, la, el tema de lo, 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 los algoritmos, porque fíjese de que normalmente a mí me ha pasado que dejo el carrito a media y ya no termino el proceso porque me pasó otra cosa y me cae una notificación a la app que a, dándome como un pitazo, le puedo decir a los salvadoreños. De que me está avisando, mire señora, ahí dejo el carrito abandonado, como que usted lo dejara en el pasillo, del súper, vea. Entonces ya uno se acuerda, ay, no terminé la compra y, y regreso. Entonces de paso a la parte en donde ya elijo el, el, la forma de entrega, y ya después de eso me pasa a la parte en donde eh, de pone que si fuese un Express, ¿quién lo va a recibir? Y yo normalmente tengo los datos de la empleada, o los míos, o los de mi esposo. Los tres los tengo registrados en la app entonces si yo no voy a estar y mi esposo tampoco yo le pongo clic al nombre de mi empleada ahí está el teléfono de ella cualquier cosa si hay sustitución de producto etcétera entonces ya dice usted ah ya puso quién lo va a recibir ya compró y no ha metido ni la tarjeta después pasa la tarjeta entonces es más fácil cuando hay una tienda en línea en cambio en las redes sociales Rudy es bien complicado porque al final el proceso de compra se hace si bien es cierto el seguimiento total es en línea pero al final termina siendo una una compra tradicional porque le terminan eligiendo el producto en Marketplace, pero usted tiene que nego acordar el lugar de entrega y la forma de pago. ¿verdad? Y al final, en ambos casos, Rudy, hay interacción eh, personal en ambos casos, porque alguien viene a entregarme el producto a mí, vea, el super. Pero ahí es más fácil porque usted está metiendo sus datos, usted paga antes de que le vengan a dejar, usted paga antes de que vaya a retirar a sala. ¿Verdad? Entonces eh, es más fácil medir la temperatura, pero en el caso del, de las redes, no, porque usted no paga si no le traen el producto hasta que el cliente está aquí. Aunque al final hay una interacción personal en ambos ejemplos, eh, en la de las redes no hay dinero todavía. En cambio, en, en la página, en, en el sitio, sí, en las apps y sí, en las tiendas en línea, sí hay. Entonces ahí la única forma de llegar al Limbo sales, es que usted diga, vaya chivo, yo se la llevo a su casa y lo lleve el mismo día para que no se le vaya a caer ese negocio. O haga que el cliente llegue si usted tiene algún punto de entrega, a ver. Pero sí, en las redes es más complicado porque todavía el Superman no ha puesto que se pueda poner en la fanpage la, la venta en línea. Sería magnífico que lo agregara porque así toda la fanpage pudieran poner, sin necesidad de tener una tienda en línea, fíjese, pudieran poner eh, un, un tipo de comercio ahí hacer un e-commerce de, de esa forma, ¿verdad? Ahorita, pero por lo menos ya avanzó con el marketplace, que no era así, no se acuerdan, antes no teníamos marketplace en el Facebook. Eso es bien, bien nuevo, ¿no? De ahorita, pero no, no tiene mucho. No empezó cabal cuando empezó Facebook, por ejemplo. No sé si le ayudé con esa duda. Ok, gracias. Bien, ya les quité diez minutos, gente. Y es viernes. Dios santo, váyanse a descansar o váyanse a rumbear, no sé qué hacen los viernes, pórtense bien, cuídense si salen que está lloviendo, descansen sábado y domingo y nos vemos el lunes. Ya les voy a pasar la presentación 12, pasen feliz noche y feliz fin de semana, se cuidan. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Buenas noches.